Good evening, everyone. My name is Kevin Young, and I'm an assistant professor of history here at UMass. This is the second event of the 2018 Feinberg Family Distinguished Lecture Series, which is made possible through the generosity of an alumnus of the history department, Kenneth R. Feinberg, and through the support of more than 36 community and university partners. Before we begin, I want to call your attention to the resource table in the entryway, where you'll find brochures and a calendar for the series. There are also coloring pages and crayons for anyone who would like to use them, which I highly recommend. And sign-in sheets for those who are in attendance as part of class on the table behind the one where Jess is sitting. Following the event, we'll also have books for sale by our speakers down here to my right. In your program, you'll find information about each of our speakers, about our social media presence, and about our podcast, as well as a list of upcoming events in the series. There's also information about a UMass course, History 200, that is designed around the theme of the series. And since I have the microphone and I'm teaching the course, I thought I'd exploit the opportunity to make a shameless plug for why you should take the course. At this time, I'll request that we all silence our cell phones, please. It's especially important that we maintain quiet during the event because we have a rather complex translation system that we're going to be using. Most of the event will be conducted in Spanish, and we have a team of interpreters and a transcriptionist who will be simultaneously projecting the English translations onto the screen to the right. You're right, as you can see. So maintaining silence in the audience is important for the interpreters to be able to hear clearly. We have a limited number of headsets available for the visually impaired. If you'd like one, please raise your hand and someone will bring one around. I'm now going to switch to Spanish. Antes de presentar a nuestro primer ponente, quisiera darles unos pocos datos sobre la guerra civil en El Salvador. La guerra empieza oficialmente en el año 1981 y termina en el 92 con los acuerdos de paz. En este tiempo murieron aproximadamente 75.000 personas. La vasta mayoría fueron asesinadas por el gobierno salvadoreño y por una red de escuadrones de la muerte aliados al gobierno y financiados y capacitados por el gobierno de Estados Unidos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, patrocinado por las Naciones Unidas en el año 1993, el régimen salvadoreño y los paramilitares derechistas cometieron el 85% de la violencia, mientras que la guerrilla cometió el 5%. Pero la guerra realmente empezó mucho antes del 81. En los años 70, surgieron movimientos sociales muy grandes y poderosos. Movimientos de campesinos, de obreros, de estudiantes, de profesores y mucho más. El Estado y los grandes terratenientes salvadoreños respondieron con una represión salvaje, asesinando a miles de civiles para fines de los 70. En el año 1980 se establece el FMLN, conocido como el Frente, la coalición guerrillera que emprendió una lucha armada en contra del Estado hasta el año 92, antes de convertirse en un partido político electoral. Después de la guerra, o sea, desde el año 92 al momento actual, El Salvador está técnicamente en paz, pero sigue siendo el sitio de muchísima pobreza y violencia.
Mientras tanto, los inmigrantes salvadoreños se enfrentan con otras violencias. La violencia de maras, de traficantes y de la migra estadounidense. O sea, la guerra terminó de alguna manera, pero en otros respectos la guerra continúa. En este contexto, nuestros tres invitados viven y trabajan. A pesar de la violencia que han visto en sus vidas, se han dedicado a la idea de que otro mundo es posible. Que la humanidad es capaz de construir otro mundo, un mundo justo, democrático y pacífico. Con este motivo hemos organizado el evento. Hemos pedido a los tres ponentes que nos hablen de sus experiencias de sufrimiento y de dolor, pero también de las visiones del futuro que los han animado. Además, pedimos que nos hablen del papel de la memoria histórica en la construcción de otro mundo. Sin demorar más, les voy a presentar al primer ponente, Carlos Enríquez Gonzalo, conocido como Santiago, su seudónimo durante la guerra. Santiago es el fundador de la Radio Venceremos, la radio clandestina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. O sea, una de las radios del Frente. En la zona de Morazán que ustedes ven en el mapa en su programa. Esta radio guerrillera documentó violaciones a los derechos humanos, dirigió campañas educativas y desafió al gobierno salvadoreño y al gobierno estadounidense. Santiago es el autor del libro La terquedad del Isote, una memoria que narra sus experiencias durante la guerra, la cual estará de venta después del evento. También es autor de cuentos y novelas. Después de la guerra, fundó el Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador y actualmente se desempeña como su director. El museo promueve la memoria histórica para denunciar la violencia del Estado y avanzar la justicia social. El museo hace que la historia sea relevante para las nuevas generaciones a través del uso de la historia oral y la pedagogía popular, desde animaciones de dibujos hasta exhibiciones. Un fuerte aplauso. Bien, ante todo muchas gracias por la invitación a participar en este evento con un nombre tan sugestivo como Otro Mundo es Posible. Mi intervención de esta tarde la voy a ir acompañando de imágenes que pertenecen al archivo del museo que dirijo en San Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen. Vengo a compartir una experiencia de lucha social en un país muy pequeño de la América Central que durante 60 años de gobiernos militares sufrieron represión, falta de libertades, tortura e intervención de gobiernos extranjeros, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos. En los años 80 yo era un estudiante universitario de periodismo, como algunos de los que están acá, y cuando mirábamos a cualquiera de nuestros países, veíamos dictaduras militares, sin libertad de expresión, y nos hicimos la pregunta,
qué tipo de periodismo podemos hacer en países donde no hay libertad de expresión, donde es asesinado Monseñor Romero, el obispo que denunciaba las violaciones a los derechos humanos. Y entonces fuimos estudiantes que tuvimos que incorporarnos a las luchas sociales, dejar la universidad para participar en las luchas sociales, creyendo que otro país era posible, creyendo que otro mundo era posible. Mi experiencia se puede resumir en la participación como un estudiante de periodismo en la construcción de una radio insurgente en las montañas de Morazán, que durante 11 años transmitió en un pequeño territorio, informando a El Salvador y al mundo lo que estaba sucediendo desde 1981 a 1992. Una experiencia junto a comunidades campesinas como las que hoy representa la compañera Rosa. Comunidades campesinas que en los años 70, organizadas en comunidades eclesiales de base, se plantearon construir el cielo en la tierra, en base a la solidaridad, en base a su pensamiento cristiano. Y fueron comunidades que inmediatamente comenzaron a sufrir la represión de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas gubernamentales. Una población que durante 11 años vivió los rigores de la guerra, vivió la represión, vivió el éxodo hacia Honduras para situarse en los refugios organizados por las Naciones Unidas. Y en aquella época, ¿cuál era nuestra visión de una sociedad justa? Y eso lo aprendimos de estas comunidades campesinas que exigían tierra, una tierra que en el siglo XIX comenzó a ser privatizada por los sectores poderosos del país. Una población campesina que su visión de sociedad justa era acceso a la educación, acceso a la salud. La visión de nosotros, los que éramos estudiantes, que soñábamos como un país sin cárceles para los opositores, que soñábamos con elecciones libres, con autonomía universitaria. Y en aquellos momentos, Monseñor Romero era la última voz que denunciaba la violación a los derechos humanos, y un 24 de marzo de 1980 es asesinado por los sectores poderosos. Sectores poderosos que creyeron que con el asesinato de Monseñor iban a acabarse las demandas populares por una sociedad justa. Por el contrario,
como lo vemos en estas imágenes. El 22 de enero de 1980, 300.000 salvadoreños y salvadoreñas se lanzaron a las calles de San Salvador exigiendo justicia y levantando las banderas de la libertad. ¿Por qué es importante guardar la memoria histórica de estas luchas? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el Museo de la Palabra y la Imagen? Porque creemos que para construir los mapas del siglo XXI, que para construir esa sociedad justa por las cuales campesinos y estudiantes lucharon durante tantos años, para esos sueños es importante conocer ese pasado, y por ello trabajamos fundamentalmente con las nuevas generaciones, tratando de consolidar lo que llamamos una cultura de paz a partir de la memoria. El museo se encuentra en San Salvador guardando los más importantes archivos documentales sobre el conflicto armado, pero también guardando los archivos de la historia cultural del país, los archivos de los escritores, de los pensadores, de los poetas, y fundamentalmente rescatando las mujeres que fueron invisibilizadas por la historia oficial. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a ustedes, estudiantes, a la comunidad universitaria, para que hagan uso de esos archivos documentales, que vayan a El Salvador a investigar esta historia de dignidad, esta historia de sacrificio. Y al profesor Kevin nos ha amenazado, nos ha ofrecido ir a trabajar un archivo histórico muy importante vinculado a esta historia. Porque en una entrevista reciente me preguntaban, ¿qué puedo decirles a los estudiantes acá en Estados Unidos? Y yo lo que les respondía, la responsabilidad de ustedes, estudiantes universitarios, que muy pronto van a dirigir este país, en sus manos está la responsabilidad de hacer real esa frase: otro mundo es posible. ¿Y cómo hacerlo? Ustedes que van a dirigir los destinos de Estados Unidos, me imagino que aquí puede estar sentada la futura presidenta de Estados Unidos. Su responsabilidad es cambiar la vergonzosa, la injusta política exterior de los Estados Unidos e
en el campo de los derechos de los migrantes y en el ámbito del respeto a la soberanía y a los intereses nacionales de nuestros países latinoamericanos. Esto que estamos viendo es parte de ese trabajo cotidiano que hacemos en El Salvador, de guardar las grabaciones de la radio Venceremos, de guardar los testimonios orales de las víctimas de la masacre del Mozote, una masacre contra 1000 campesinos, 400 de ellos niños, hecho histórico en el cual estuvo muy vinculado la administración de Estados Unidos de aquella época. Y nuestro trabajo fundamental es con estos jóvenes que ustedes están viendo. Todos los días estos jóvenes van al museo a comprender las causas estructurales de la violencia. La violencia del pasado, que si la comprendemos nos pueden dar las claves para resolver las violencias del presente. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, y vamos a tener la oportunidad de responder sus inquietudes. Solamente finalizar diciendo que sí es cierto que vivimos momentos difíciles en El Salvador y en el mundo. Lo que nos da fuerza para continuar soñando con ese mundo posible es porque creemos en el pueblo salvadoreño, porque conocemos sus más profundas fibras humanas, un pueblo que en 1932 sufrió una de las masacres más grandes de la América Latina, y es un pueblo que hoy allí está con los sueños intactos y sobre todo desde la población campesina, manteniendo en alto los sueños de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Y por eso es que trabajamos con estos jóvenes, porque sabemos que en sus manos está la construcción de esos sueños. Porque sabemos, tenemos la íntima convicción de que esos jóvenes van a construir la sociedad que nosotros, los adultos, no logramos construir. Que si bien es cierto, acompañando las luchas sociales, logramos grandes transformaciones, todavía hay mucho por hacer, mucho por soñar, pero fundamentalmente mucho por construir. Termino mi intervención entregando todo mi corazón a este pueblo de Massachusetts, que durante todo el conflicto armado jugó un papel importantísimo de solidaridad con El Salvador.
desde las universidades de esta región se construyó un tejido de solidaridad que cuando estábamos en las montañas nos dio fuerza, nos dio valor para seguir en estas construcciones sociales. Así que muchas gracias. He visto acá que hay presencia de sindicatos también, de movimientos sociales, de movimientos que organizan a los trabajadores. Así que muchas gracias por esa solidaridad que no es otra cosa que el amor de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago por sus palabras. Realmente es un privilegio poder escucharle, escuchar sobre todo las experiencias que ha tenido. Y realmente para los que estamos en el salón hoy en el evento, es importante recordar que Santiago en algún momento fue vista como una amenaza suprema desde la perspectiva de nuestro gobierno de Estados Unidos, que lo hubieran matado, torturado y más en dos segundos si pudieran. One of the most wanted people in the 1980s from the perspective of our government. So it's in some ways miraculous that he's alive. Nuestra segunda ponente es Rosa Rivera. Doña Rosa fue organizadora de la Unión de Trabajadores del Campo, con la UTC, un militante sindicato campesino que se organizó durante los años 70 y 80. El sindicato se enfrentó a los terratenientes, a los escuadrones de la muerte y a los funcionarios del gobierno. Rivera también se organizó con la Asociación de Mujeres de El Salvador, AMES, una organización feminista revolucionaria que organizó a mujeres campesinas dentro de los territorios guerrilleros. Rivera es fundadora y miembro actual del Comité de Memoria Sobreviviente en Arcatao, Chalatenango, que aparece en sus mapas. Es un grupo dedicado a la preservación de la memoria histórica. El comité condujo exhumaciones, construyó un santuario para albergar los restos de las víctimas de la violencia estatal. Organizó eventos conmemorativos y está en el proceso de crear un museo. Doña Rosa. Un aplauso. En primer lugar, quizás agradecer por este espacio que se me ha dado de estar acá y tener el lema Otro Mundo es Posible. Quizás contarles un poco, que ya se me adelantó mi compañero Santiago, pero es la realidad. De los años 60 a los 70, el pueblo campesino, el único ingreso económico eran los cortes de café. Recuerdo cuando muy niña, mis padres me llevaban a los cortes de café, pero en algunas fincas, eran, bueno, en todas las fincas, pero en algunas daban dos tortillas, un poquito de frijoles. Pero solo a la persona adulta, la que era, que apuntaba, se decía en aquel tiempo. Y el resto, que no se anotaba, entonces teníamos que trabajar, pero sin alimentación. Lo que se ganaba allí mismo quedaba para alimentar la familia. En las cortas de café no tenían unas galeras para dormir, se dormía debajo de los cafetales, cuando llovía lo mojábamos. También el agua que nos daban era el agua que recogían del invierno, había tanques para recoger esa agua, pero los tanques no tenían tapadera.
Allí se morían los animales, las culebras, y de eso era lo que tomábamos. En vista de esta realidad, cuando yo ya me acuerdo, pagaba la arroba de café cortada a 50 centavos de Colombia. Entonces era regalar nuestras fuerzas de trabajo y la gran explotación, porque no teníamos el derecho a reclamar esa injusticia que se vivía. Si se quebraba una rama, era descontada. Esa rama costaba 5 colones. Si te enfermabas, tenías que ir a trabajar, porque si no, te dejaban sin el trabajo. Entonces, esa realidad que se vivió en el pueblo obligó a tomar conciencia. Se vivía la explotación laboral. Recuerdo que para nosotros, yo en aquel momento era una joven, tenía 17 años, cuando comenzamos a luchar por defender los derechos de ambos, tanto de mujeres como de los hombres, porque en el ámbito laboral somos discriminados y explotados ambos. Esa fue una de las razones que desde mi niñez, mi juventud, ya que no tuve la oportunidad de estudiar por la falta de las condiciones, entonces fui conociendo esa realidad que se vivía de esa injusticia social hacia el pueblo pobre. La realidad que vivía el pueblo es que el terrateniente te pone la bota, y te pone la bota que no puedes hablar, te pone la bota de la opresión, de la explotación y de la miseria. Yo llegué a mis 15 años y no tenía zapatos, porque mis padres, el único ingreso eran los cortes de café, que eso servía para comprar la ropa y para comprar lo básico de la canasta básica en el hogar. Se vivía descalzo, la gente mayor tampoco tenía zapatos. Entonces, esa realidad yo pensé y soñé en aquel momento, y le hice una pregunta a mi papá. Una pregunta, quizás a mi edad no era lo correcto, pero sí tenía la inquietud. Y le dije: papá, ¿usted a quién quiere más? ¿A sus hijas mujeres o a sus hijos hombres? Él me contestó: para mí son hijos iguales y iguales los quiero. Entonces yo le dije: ¿y Dios por qué quiere a unos más y a otros no? Porque hay una gran minoría con todas sus condiciones, y la gran mayoría no tenemos ni siquiera zapatos. Él me hizo una reflexión muy sabia. Mis padres eran analfabetos los dos, pero con mucha sabiduría. Él me puso un ejemplo así: hija, nosotros somos pobres porque nuestras fuerzas de trabajo las vamos a regalar a los cortes de café. Y por eso cada día somos más pobres, y los dueños de esos cafetales cada día son más ricos. Fue como una base principal para mí de ver a un Dios diferente, de ver a un Dios que está muy cerca del que sufre. Es cuando se comienzan a trabajar con las comunidades eclesiales de base. Empezamos a formar las comunidades eclesiales de base.
Eso comenzamos como a finales del 74, 73. Y comenzamos a organizar al pueblo y hacer luchas reivindicativas a corto y a largo plazo. Estas luchas reivindicativas consistían en búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Y por qué razón? Porque el pueblo exigía que se dieran galeras en los cortes de café, pero para que el pueblo tuviera lo básico. Entonces, estas comunidades eclesiales de base se comienzan a educar, se comienza a orientar, se comienza a concientizar a través de aquel Jesús que sufre a la par de cada una y de cada uno. De aquella María que da a su hijo y que lo ve muerto en la cruz, de igual forma ya veíamos nosotros que la represión empezaba. Y esa represión selectiva, porque para mí la guerra comenzó ya en mi comunidad en los 74. Ya en El Salvador, en el 75, un 30 de julio, fue la masacre a los estudiantes universitarios. Eso se vio, esa realidad, que no solo era reprimido el campesino, sino que también los estudiantes, los maestros y los obreros. Entonces se unen las comunidades eclesiales de base y se forma la UTC, Unión de Trabajadores del Campo. Entonces, en estas organizaciones lo unimos y empezamos a hacer manifestaciones de protesta y por el respeto de una vida más justa, el respeto al derecho humano, al derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a tener ese derecho de tener agua potable, una energía eléctrica, porque todos esos derechos para el campesino han sido negados. Es cuando comienza la represión selectiva, empiezan a asesinar campesinos, a maestros, estudiantes, a sacerdotes. Entonces es cuando comienzan las diferentes masacres. El pueblo jamás buscó la guerra, al pueblo lo obligaron a vivir y a sobrevivir de la guerra. Entonces el pueblo buscaba esas mejores condiciones alimenticias. Y la respuesta fue la represión. Esa represión es como ya habló mi compañero. Empiezan a hacer masacres. En los 77 asesinan al padre Rutilio Grande. En ese mismo año fuimos la primera base eclesial que fue desalojada. De todo Chalatenango es la primera base de donde yo vivía que nos desalojaron, y hasta el momento no he llegado a vivir al lugar de donde crecí. Esto, nos fuimos a otras comunidades. Recuerdo muy presente una visita que nos hizo Monseñor Romero a Arcatao. Lo capturaron por 3 veces yendo a Arcatao. El ejército ya tenía los paramilitares orden. Y antes de llegar a Arcatao, lo bajaron del carro, lo pusieron manos arriba, y entonces fuimos un grupo de mujeres y lo sacamos de donde estaba y lo hemos llevado en procesión. Estando en la iglesia,
los militares en las puertas de la iglesia. Entonces le decían que a él le prestaba seguridad. Él dijo que el pueblo era su seguridad. A petición de las religiosas se quitaron de las puertas. Entonces él hizo una reflexión y nos dijo: veo cómo tratan al árbol verde, ¿qué tratarán al seco? Él se refería a nosotros, los campesinos. Entonces, decirles de que mi papel dentro de esas áreas era trabajar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entonces, eso cada día uno iba tomando conciencia. Los asesinatos, las desapariciones, no era como que eso te desanimaba. La muerte de Monseñor Romero es como echarle abono al corazón del pueblo y decir: no podemos quedarnos callados. Tenemos en todos esos momentos, no es cierto que esos grandes masacres fueron a la guerrilla, fue a la población civil, la población indefensa. Entonces, por eso para mí es muy importante la solidaridad. ¿Por qué razón? Para nosotras y nosotros era de mucha alegría escuchar las noticias internacionales. Cuando las iglesias, organizaciones protestaban, esa escuela de las Américas que estaba aquí en Estados Unidos, cuando protestaban esa ayuda militar hacia El Salvador. Para nosotros es bien cierto que los gobiernos de turno son los que han financiado la guerra, en especial los gobiernos de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos está esa gran población solidaria que se le debe mucho, como ya dijo mi compañero. Pues es cierto que guerrerista, pero también hay corazones humanos, humanistas, que luchan por defender esas vidas que a diario caían y siguen cayendo. Entonces, para mí es muy importante mantener estos lazos de solidaridad. Y con el rescate de la memoria histórica, es muy importante que nuestra juventud conozca los hechos del pasado. ¿Y por qué es importante que conozcan los hechos del pasado? Porque conociendo el pasado, se va a trabajar para un presente y un futuro. Bien es cierto que no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos trabajar juntas y juntos para que preparemos el futuro de ese mundo. Es posible. ¿Y cómo va a ser posible cuando todos y todas nos unamos y protestemos y luchemos por los derechos de cada uno y de cada una? El rescate de la memoria histórica es importante que las nuevas generaciones las conozcan. Nosotros como comité estamos trabajando en cuatro objetivos. Cuando empezamos en el comité, soñamos con la construcción de un museo, con el libro, con las exhumaciones y el santuario de los mártires. ¿Por qué razón? Si en un libro se habla de los borbandeos y de las masacres, el complemento es visitando el museo, que tenemos objetos de las bombas, unas que reventaron, otras que no reventaron.
Y si hablamos de masacres, pueden visitar el santuario de los mártires, donde allí estamos colocando las osamentas que se logran exhumar. ¿Y por qué razón decidimos hacer un lugar diferente de un cementerio general? Por las razones que en el cementerio general vamos a ir todos y todas. Entonces, el santuario es para reservar y conservar la memoria histórica, para que las nuevas generaciones la conozcan, que visiten y lean de lo que pasó. Decirles de que no lo hemos construido porque tenemos condiciones, es la solidaridad. Nosotros nos hemos trazado las metas, pero es la solidaridad que ha hecho posible estos esfuerzos. También ya estamos haciendo para tener la casa museo, porque nosotros tenemos el museo, pero no tenemos directamente la casa museo. Lo tenemos en el Centro de Formación Mártires del Sumpul, pero soñamos que en el futuro tener el museo. Entonces, son luchas que cada etapa de la vida van habiendo luchas. Porque en nuestro país lo único que ha sucedido es que se han callado los fusiles y los bombardeos, pero la guerra continúa. Pueden haber muchos acá, como ya dijo mi compañero, que han tenido que emigrar de nuestro país por la misma violencia social. Tal vez se vienen con ese horrendo temor, pero llegan aquí y continúa ese horrendo temor por la deportación. En nuestro país no hay oportunidades de trabajo. Si a todo mundo de El Salvador lo deportarían, no sabríamos qué pasaría. Porque El Salvador vive por la remesa que manda cada migrante que está en nuestro país. Y hay que ser conscientes de esa realidad. Nuestro país no es un país que tiene oportunidades. Hay compañeros que han estudiado, tienen 10 años de haber sacado su carrera, pero no encuentran trabajo. Entonces son las causas que también muchas personas tienen que emigrar. Para mí, en lo personal, ustedes como jóvenes, como maestros, personas que ya están cubriendo cargos de gobierno, yo les haría una petición, que ustedes desde el lugar donde estén, en el trabajo que estén, siempre luchen por el respeto a los derechos humanos. Cuando ustedes lleguen a cubrir puestos de gobierno, sepan los impuestos que paga cada una y cada uno, en qué se invierten. Que no se inviertan para masacrar al pueblo, que se inviertan en el desarrollo del pueblo. Si esos 2 millones de dólares que los gobiernos de turno apoyaban a la guerra del Salvador, hoy, aunque no sea diario, aunque fuera una vez al año, lo estuvieran invirtiendo, el desarrollo humano fuera distinto. Esa migración no existiera tan a menudo. Entonces, porque el desarrollo de un pueblo no son tanto las infraestructuras,
es cómo cada ser humano se desarrolla intelectualmente. Entonces, decirles que me siento muy orgullosa por la invitación que me han hecho y también invitarles que visiten a nuestro país. También hay comunidades que se puede ir a toda hora, que la violencia que los medios transmiten no es todo El Salvador. Son zonas, no voy a descartar, pero también hay comunidades que se puede gozar de ese aire puro y de esa belleza natural. Entonces, invitarles a todas y a todos que también El Salvador es su casa. Nuestras comunidades es su casa. ¿Qué más me quedaría de decirles? Darle gracias a Dios y a Monseñor Romero y a ustedes y a los que me invitaron por estar acá. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doña Rosa. Bueno, gracias por compartir su historia con nosotros. Leer un libro de historia, obviamente, es una cosa. Escuchar a las personas que han vivido esa historia en carne propia es otra cosa completamente. Tanto Santiago como Rosa han perdido familiares y amigos muy cercanos en los tiempos del conflicto armado. Y para mí es muy impactante escuchar sus historias. Es impresionante, en el caso de Rosa, reconocer qué tan joven era en los tiempos de la guerra. En los años 70, en su adolescencia, ya era una líder, una organizadora campesina muy importante en la Unión Campesina en su zona. Más joven que los alumnos que aquí estudian en esta universidad, ella era más joven y ya estaba luchando en ese tiempo. Santiago ya era muy viejo, ¿no? Ya tenía como 50 años en el tiempo de la guerra. Además, para los que vivimos en Estados Unidos, es impresionante pensar en los tiempos desesperados que han vivido Santiago y Rosa y sus compañeros. Nosotros aquí en Estados Unidos a veces pensamos que nosotros vivimos en tiempos desesperados, malos, difíciles, imposibles. Pero no hay comparación con lo que han vivido ellos. Y no obstante, en ese contexto se atrevían a soñar en otro mundo. Seguían creyendo que otro mundo sí es posible. Bueno, la tercera ponente voy a presentar en inglés. Ella va a presentar en inglés con traducción. Okay. Tenemos, tenemos hojas en español, traducciones en español para los que no hablan inglés. Levántese la mano, por favor, si quieren una hoja de la traducción de los comentarios de Diana. ¿No hay nadie? Okay, so our third presenter is Diana Sierra Becerra. Diana is an organizer at the Pioneer Valley Worker Center, an organization that builds the collective power of immigrants and workers. She is also a historian and a popular educator. Her book manuscript, tentatively titled Insurgent Butterflies, Gender and Revolution in El Salvador, documents the feminist praxis that working class and peasant women developed within labor and armed movements during the late 20th century. As a postdoctoral fellow, she is currently developing the project Putting History in Domestic Workers' Hands, a popular education initiative to empower
and mobilize domestic workers on a massive scale. The project is a collaboration between Smith College academics and organizers from the National Domestic Workers Alliance. Diana. I would like to thank our speakers and the organizers of this event. I'm Diana Sierra, and I'm representing a much larger organization. At the Pioneer Valley Worker Center, workers and immigrants organize to build their collective power. We organize to win improvements in our daily lives and dismantle the root causes of exploitation. I joined the organization because I used to be undocumented. And when I was 14, I started to learn about the history of U.S. intervention. I remember I was on the beach on Long Island reading about Reagan's interventions in El Salvador, and I just couldn't believe it. It started to answer a lot of questions about why were we forced to come here? If you're part of the Worker Center, I want you to please stand up. The thing I'm paying now. You too, get up. Sydney, get up. Get up, Patrick. You participated in any way with the Worker Center. Bella. These are my comrades, and I just want to acknowledge them because, again, I'm just one person. I also want to acknowledge our comrade Lucio, who has been living in a church since October of 2017 to defy his deportation order back to Guatemala. Many leaders of the Worker Center are from El Salvador. 1 in 5 Salvadorans currently live in the United States. And in January 2018, the Trump administration canceled temporary protected status, TPS. This means that close to 200,000 Salvadorans will be at risk for deportation in 2019. What will it take to stop deportations? What will it take to abolish ICE? What will it take to win legalization for all 11 million undocumented immigrants? How will we support the refugees who are fleeing from violence, poverty, and climate change? The revolutionary history of El Salvador offers us important lessons. Salvadorans organized and implemented anti-imperialist politics and built alternatives to capitalism. Their vision of liberation is more relevant than ever. And their vision can help guide the immigrant rights movement forward. Anti-imperialism is the first lesson our Salvadoran comrades offer us. In the United States, we hardly discuss why migrants are forced to come here. U.S. intervention, militarily and economically, forces people to migrate. And understanding the connections between imperialism and migration has important implications for the demands of our movement. It means that we have to protect people in the here and now, but also work to address the root causes of migration. We must defend TPS and DACA, hard victories that immigrants have won. But we must also win new protections. We must fight for the legalization of all undocumented immigrants. But we also have to dismantle the institutions that inflict violence against immigrants. We must abolish ICE, an agency that terrorizes the victims of US imperialism. We must abolish Border Patrol, an agency which murders refugees with impunity as they try to cross the border. Claudia Patricia Gomez Gonzalez, a young Guatemalan woman, was shot in May in 2018. She is one of the many victims of Border Patrol. The immigrant rights movement must stop the policies that force people to migrate in the first place. To do that, we have to become committed anti-imperialists. We must denounce how the US war machine murders people abroad,
traumatizes veterans, and funnels domestic resources away from education and healthcare. We must also understand the economics of imperialism. Since the 1970s, neoliberalism has transferred wealth from the poor to the rich. And how has it done this? Capitalists and politicians have privatized social services, cut social spending, that's why your tuition keeps going up, have deregulated businesses. Corporations are free to travel across the globe to exploit resources and labor in the global south. Meanwhile, workers are forced to flee violence and poverty, but are criminalized when they cross the northern border. And this is where ICE enters the picture. ICE is a racist institution that protects the interests of capitalists. Capitalists use the threat of retaliation and deportation to prevent immigrant workers from organizing. Yes. Yeah. It is that fear that ensures a cheap and easily exploitable labor force. And climate change will only increase forced migration. A 2009 study estimated that climate change is already killing 300,000 people a year. The deaths will increase to 500,000 people a year by 2050. And it's estimated that we'll have 200 million climate refugees by 2050 as well. And these are conservative estimates. People and our planet is dying due to the economic system that enriches a few at the expense of the majority. At the last event, the Black radical organizer, Kali Okuno, asked an important question. Why is it easier to imagine the end of the planet than to imagine the end of capitalism? Save life on Earth and the life for our future generations, we have to destroy capitalism. And we must build an economy that puts people over profits. Building an alternative is the second lesson that we can learn from our Salvadoran comrades. For Salvadoran revolutionaries, overthrowing capitalism was absolutely necessary. But equally necessary was the work of building an alternative. In the guerrilla territories, peasants, including Rosan, created councils to democratically manage their lives. The councils addressed important questions and needs, security, food, education, healthcare. The councils kept people alive, but also represented the seeds of the new society. These councils were radical experiments in democracy. They managed the needs of about 30,000 people. And the first president of that radical council government was a woman. In short, peasants built alternative institutions as they waged a struggle against capitalism. Some people call these politics prefigurative politics. Building that world, planting that seed and watering it each day. At the Pioneer Valley Worker Center, we have drawn inspiration from the organizing of Salvadoran peasants. They taught us that ordinary people can lead their own movements. With that principle in mind, we created our worker committees. In the committees, workers and immigrants identify solutions to collective problems. And all our major campaigns at the Worker Center have emerged from the conversations in those committees. Salvadoran peasants taught us that movements can confront state violence in the here and now and build an alternative.
With that principle in mind, we created Sanctuary in the Streets. Sanctuary in the Streets is a rapid response network. It has 2,500 people and 20 congregations. The network organizes against three major problems: workplace abuse, detentions, raids, and deportations, and hate crimes. Sanctuary in the Streets provides workers and immigrants with the resources and support they need to organize. Our goal is to disrupt the institutions that profit from the exploitation of workers and immigrants. The councils in the guerrilla territories divided their work into committees. We too have a committee structure. Our capacity is developed through several committees: media, childcare, and a program that offers rides to undocumented immigrants. We have about 100 drivers, last time we checked. And in some ways, Sanctuary in the Streets embodies the spirit of an alternative institution. Even though we're not engaged in economic production, it's a model for how to defend one another from state violence and how to create new relationships based on solidarity rather than racism and division. Long term, the Worker Center hopes to create worker-owned farms and restaurants. Our long-term dream is for the movement to build a democratic and worker-controlled economy. Solidarity is the third major lesson that I have learned from El Salvador. Solidarity allowed peasants, urban workers, and students to build a united front. Teachers mobilized to support peasant land occupations, while peasants bused to the cities in defense of students, risking their own lives. International solidarity helped peasants stay alive as they fought the most powerful empire on earth, the US government. And at the Worker Center, solidarity allows us to recognize how oppressive systems impact people in different ways. And at the same time, how those systems represent our common enemies. Solidarity allows us to recognize that the liberation of one group is intertwined with the liberation of another. I invite you all to join us, to join the struggle. Thank you, comrades. Ahora tenemos un buen rato para más preguntas, comentarios de la gente. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, si tiene un comentario, por favor, que sea breve. Vamos a solicitar unas tres preguntas o comentarios y después los invitados van a contestar. Hola, mi nombre es Yuri, soy estudiante acá y tengo una pregunta para Santiago. ¿Podrías hablar un poco más sobre la organización de la radio? ¿Cómo fue? ¿Cómo era el día a día? Sería muy importante para entendermos cómo funcionó el sistema de la radio, y creo que esto. Gracias. Bien. Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Lao Montes, soy profesor aquí. Apoyé la lucha de Salvador en aquella época. De hecho, mandaba de Nueva York música para Radio Venceremos, música bailable. Así que me emociona mucho que estén aquí. La pregunta, dos preguntas relacionadas. Una, a la compañera, el compañero de Salvador, ¿cuáles son las lecciones de lo que no debimos haber hecho? No solamente las lecciones positivas, sino las lecciones negativas. Y para la compañera Diana, ¿de qué manera organizar en Estados Unidos en tiempos distintos nos diferencia del modelo de organización de Salvador? Gracias.
take one more. Hi, my name is Manny Pintado. I'm also in the study with the working Bonnie Valley Worker Center, the rapid response team. But I have a question to the gentleman. First of all, thank you for being here. This is amazing. I'm part of the International Socialist Organization, and we are a group who is here to defend those who cannot defend themselves. We also are fighting against oppression, fighting against capitalism, and I just want to know and show our solidarity if there are groups in El Salvador that would like to be in solidarity, that please let them know that we have groups here that we also want to bring this this government for everything they have done, especially to North America, Mexico, South America, and many parts in Central America. Because I'm also Puerto Rican, and we're gonna have a tribunal in which we are bringing the United States responsible for what happened with Maria. So please let them know that we are here, the International Social Organization, and we have comrades who would like to be in solidarity with you. Thank you. Empezamos con Santiago. Bien, el compañero me ha pedido que hable un poco más sobre la experiencia de la radio insurgente en las montañas. Voy a tratar de ser muy breve porque fueron 11 años. Hay un libro que se llama Las Mil y una historia de Radio Venceremos. La radio comenzó a transmitir el 10 de enero de 1981 con un transmisor de la Segunda Guerra Mundial y el equipo que participaba en la radio fundamentalmente eran campesinos de la zona de Morazán. En ese sentido, la Radio Venceremos fue una gran escuela de periodismo donde jóvenes campesinos aprendieron a la locución, aprendieron a la redacción de noticias, aprendieron a hacer radionovelas de humor. Recuerdo que Reagan era uno de los personajes preferidos de esas radionovelas. Y el día a día dependía un poco del adversario. El primer reto que tuvo la radio fue ganar la batalla de la credibilidad. Porque recuerdo que hubo funcionarios de Estados Unidos que nos cambiaron el nombre y no nos decían Radio Venceremos, sino Radio Mentiremos. Esa fue la primera batalla, ganar la credibilidad, hasta que todas las informaciones que transmitía la radio eran retomadas por todas las agencias noticiosas del mundo. Fueron 11 años en los cuales la radio fue el objetivo militar de la Fuerza Armada. Muchísimos compañeros murieron bajo los bombardeos y bajo el ametrallamiento de helicópteros para que esa experiencia de comunicación pudiera sobrevivir. Si quieren más saber sobre la Radio Venceremos, hay un libro publicado por la Universidad de Texas en inglés que está allí a servicio de ustedes. Gracias por la pregunta. ¿Qué no se debe hacer?
Yo quizás contestar con la pregunta que fue directa para mí, ¿qué no se debe de hacer? Hay varias cosas que no se deben de hacer. Pero la primera razón que no debemos de hacer es permitir que nos maten la mente y el corazón. Porque si permitimos que nos maten el corazón, ya no vamos a seguir luchando. Entonces, para nosotros en nuestro país, ¿qué hace si perdí la mayor parte de mi familia? Pero esa sangre derramada no permitió que me callara. Entonces, no permitamos que los asesinos nos callen por matar nuestra familia. Que esa sangre se convierta en nuestra sangre y que vibre en nuestras venas para agarrar más coraje y seguir luchando. Eso no debemos de hacer, que nos maten el corazón. How we should organize in the United States given the new political context. Well, I still think that we still have a historic task of building a revolution in this country. Yeah. Because if the left doesn't get its act together, people abroad suffer. Obviously, people would suffer here as well. I think, based on the history of U.S. intervention in this country, our political party system is complicit and fully invested in imperialism. I think we need to build independent social movements that are willing to confront this two-party system, that is willing to offer an analysis to working-class people as to why their jobs are being sent abroad, that it's not immigrants who slashed your wages, it was not the immigrant who sent your job abroad, and that it's not the immigrant and the worker who are your enemy. I also think that we need to resuscitate the spirit of revolutionary feminism that has a long tradition in the United States, but also in El Salvador, where women were organizing to confront multiple systems of oppression. They defined revolution as the overthrow of capitalism and patriarchy. It's not a coincidence that the women that you see in a lot of the photographs, that the people you see are women and their children. It's not a coincidence that most of the leaders at the Worker Center are women, mothers. So I think we have an extremely difficult task. I think we need to have revolutionary vision. And obviously there's always room for debate about tactics and how we escalate and how we get from point A to point B. But I do think that we have to be unapologetically radical. So I think that's right. Hola, esta pregunta es, bueno, para la compañera Rosa, pero verdaderamente para también para el compañero Santiago. Yo trabajo mucho con Diana en el Centro Obrero y con muchos de los compas que están aquí. Y muchas, digamos, todas las decisiones que hacemos importantes del grupo lo tratamos de hacer de manera colectiva, ¿verdad? Y funcionamos para todos propósitos de manera colectiva, pero algo que me interesa, o de verdad lo que estoy buscando son, y tal vez esto es algo para una conversación más grande, pero recomendaciones. Cuando ustedes estaban organizando durante una guerra, ¿verdad? Y nosotros sí, ahorita estamos en una guerra de muchas maneras, pero no estamos por el momento con bombas, ¿verdad? Y fusiles. ¿Cómo hacían decisiones de manera democrática? Cuando tenían, no sé, desacuerdos políticos, ¿verdad? Porque hasta, digamos, en la izquierda, aunque todos estamos en, digamos, del lado izquierda, siempre hay mucho, hay veces, hay momentos donde se ve que entre nosotros hay desacuerdos o diferentes maneras de visionar una solución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, si tienen algunas recomendaciones para nosotros o para quien sea aquí que está organizando ahorita y que estamos tratando de crear sistemas que no son jerárquicos, ¿verdad? Que incluyen a todo mundo y que también al mismo tiempo son eficientes, eso sería muy útil. Así que muchas gracias. One more, una más. Sí.
Hola, buenas noches. Pues primero agradecerles por sus ponencias. Mi pregunta gira en torno de la solidaridad y les quería preguntar sobre la solidaridad entre los grupos armados, los grupos insurgentes en Centroamérica durante los años 70 y 80, si ustedes se estaban organizando junto con otros grupos insurgentes en Guatemala, por ejemplo, en Nicaragua. Y sí, pues eso. Gracias. Rosa. Para contestar con la primera pregunta, si solo mujeres, no, fue mixto. Entonces, cuando comenzamos con las comunidades eclesiales de base, fueron hombres, mujeres y niños y niñas. Fue general. ¿Por qué razón? Porque todos necesitábamos y se necesitaba que el pueblo conociera en la realidad que se vivía y de conocer a aquel Dios cerca del pueblo. Entonces trabajábamos con generalmente las asambleas de las comunidades eclesiales de base. Era general para todos porque también el niño desde pequeñito iba a ir conociendo esa realidad. Entonces, y no hacíamos reuniones separadas de los hombres y las mujeres y los niños, era en conjunto. Porque en aquel momento, para nosotras las mujeres, yo era una niña, puedo decir una joven, pero las mujeres no tenían derecho a votar, porque no eran mujeres. Entonces esa era una de las cosas de la injusticia. Y por otro lado también en los países capitalistas, a nosotros las mujeres nos tienen como que somos un instrumento nada más. Que solo servimos, me perdonan los compañeros hombres, pero es en los sistemas capitalistas que nosotros las mujeres solo servimos para la reproducción, que no servimos para nada más, pero sí lo que nunca hemos tenido son oportunidades. A través de esas luchas, con las mujeres, con los hombres, se ha logrado que también hoy las mujeres cubran puestos públicos. Son luchas constantemente, depende de los momentos. No sé si contesté. Ahora con la compañera. Con la pregunta que hace la compañera, una de las razones que se debe de hacer es consolidar el trabajo. Tener calidad, no importa que sea una gran cantidad, sino que consolidar y tratar de unir esfuerzos grupales. Y voy a contar un poco la experiencia de las organizaciones, de las 5 organizaciones en nuestro país. Todos luchaban por una causa justa, pero muy divididos. Cuando se está dividido, te golpean más fácil. Entonces, después se forma un solo, la Comandancia General. Entonces, sí, aquí hay grupos que están luchando con los migrantes, para los migrantes y los migrantes, es necesario sondear en otros lugares si también hay grupos que están luchando y unirse, porque el pueblo organizado es que tiene fuerza, pero si luchamos muy divididos, frágilmente lo van a despedazar. Entonces se necesita la organización y la consolidación. Quiero agregar nada más a lo que ha dicho la compañera Rosa, solamente decir que fui testigo de la transformación del papel de la mujer en las zonas campesinas, en un entorno machista, cómo la mujer fue asumiendo responsabilidades políticas. La responsable de la radio Venceremos era una mujer. Entonces, he sido testigo de cómo se dio esa transformación gigantesca que Rosa ha expresado. Y tal vez para agregar un poquito, como dice Santiago, nosotros las mujeres debemos de querer, pero si te están haciendo conciencia y tú cerrás
tu mente, tu corazón, jamás va a haber un cambio. Pero nosotros también tenemos que darnos el tiempo para poder lograr estos cambios. Hola, soy Rodrigo. Tengo una pregunta para Santiago y Rosa. ¿Cómo habían visto una revolución florecer y poder? Me falta la palabra. Pero aquí en los Estados Unidos obviamente es una diferente sociedad, una diferente cultura al que existe en El Salvador. Y quería preguntarles si hay algo que a ustedes les parece que en esta cultura y esta sociedad hay, ¿qué fue el elemento que se siente que había en El Salvador, que no hay aquí ahorita, que pudo hacer la posibilidad para la revolución? ¿O hay un elemento en la cultura y sociedad que ustedes ven que fue antirrevolucionario? ¿Qué es antirrevolucionario acá en los Estados Unidos? ¿Y qué tenemos que pelear contra? ¿En vez tenemos que cosechar el elemento revolucionario que es necesario para tener nuestra revolución? ¿Podrías repetir que no se escuchó muy bien? Sí, está bien. Quería preguntar, como ustedes han visto una revolución, desde el comienzo hasta el fin, en su perspectiva, ¿verdad? La sociedad de El Salvador, la cultura de El Salvador es diferente de acá, de los Estados Unidos, y diferente de cualquier otra cultura. ¿Qué fue de la cultura y sociedad salvadoreña? ¿Qué elemento había que dio nutrición a la cosecha de la revolución? ¿Y qué elemento acá en los Estados Unidos parece que no ha sido cultivado o en veces algo que ha sido envenenado para que no pueda ser posible la revolución? Okay. Bueno, las condiciones fundamentales que se dieron en El Salvador para la transformación social que se dio, lo vimos un poco en las imágenes cuando en los años 70 las comunidades campesinas que representa Rosa, los estudiantes y todas las fuerzas sociales lograron vencer una historia de desunión de las fuerzas sociales y formar un solo instrumento de lucha con sus diferencias, pero lograron en ese momento unificar, convertirse un poco en la conciencia crítica de una nación y lograr enfrentar los poderes que se enfrentaron. O sea, se enfrentó a la administración Reagan, se enfrentó a los poderes económicos de El Salvador. O sea que yo creo que lo que dio ese impulso, y como dijiste, el abono, fue la unidad en torno a una causa justa, pienso yo. Tal vez, con lo que dice el compañero, y lo que animó al pueblo a luchar, fue aquella injusticia social que se vivía. Entonces, luchar o te dejas que te asesinen, porque en El Salvador había una dictadura terrible, una guardia nacional que cuando te preguntaban cómo te llamas, ya te tienen tirada en el suelo echando sangre por la boca, por la nariz. Una policía de hacienda totalmente difícil. Entonces todas esas causas que vas viviendo y van enfrentando son las que te exigen que hay que luchar para hacer un cambio. My question is whether you could make a connection from the time of the war in El Salvador to what we have now with young people coming to the United States, with so-called gang members coming to the United States. What is the connection historically from the war to the economic crisis in El Salvador now? Thank you. So they're asking me to answer that question.
Well, I mean, it's very much connected to the war, that youth are dealing with the consequences of a post-war society and all the ways that their society has been ravaged. People are living with trauma, young people are living in poverty, and the gangs are a direct result of the war. Gangs originated in Los Angeles due to the deportation policies of the US government. Those youth were deported back to El Salvador. Continuing economic policies of neoliberalism that have created further inequality in El Salvador. And now, being accused of a gang is allowing the Trump administration, and it happened previously under Obama as well, as an excuse to deport Salvadoran youth back to their deaths. When in fact, the biggest victims of gang violence are other Salvadoran youth. The Salvadoran migrants that are fleeing gang violence. They're fleeing because they're being forcibly recruited and they're saying no, so therefore they're coming here. I also, this is more historian me speaking, there is a wonderful book called Adios Niño, which argues in the case of Guatemala, and I think it'd be similar in the case of El Salvador, that state violence destroyed in many ways solidarity and working class networks. And in that vacuum of power emerged these gangs. I also want to point out that the gang crisis in El Salvador is very specific to particular departments. In the territories where people were most organized, including where Rosa is from, Arcatao, and the department of Chalatenango, homicide rates are extremely low. And sometimes they don't even happen a year. And it's because these communities are extremely well organized. They have a political consciousness that denounces stealing from other poor people, which are extremely individualistic, capitalist, sexist values that the gangs promote. And in those organized territories, the gangs have not been able to enter. No, no. See? Wait. See, Rosa wants to add something. Quizás con lo que dice la compañera, es bien difícil poder entender el por qué muchos migran de El Salvador. Como ya dijo ella, y ya dije en mi ponencia, quien financió la guerra ha sido Estados Unidos, los gobiernos de turno, pero también no quiere que los pueblos se desarrollen, sino que lo que buscaron en aquel momento, recién pasado el conflicto armado, fue como borbandear. Tuvimos antes los borbandeos aéreos, pero hoy están borbandeando la mente de los jóvenes. ¿Cómo? Con las maras y las pandillas. Porque le tienen miedo que el pueblo se organiza y luche. Eso es todo. Yo puedo contarles una experiencia con mi hijo. Tuvo que venirse en término de 5 días decidir venirse para Estados Unidos y no por mara ni pandilla, sino que por la persecución social. Entonces, pues no son pandilleros, sino que vienen huyendo de otra vez ser víctimas de ya mal llamada mara pandilla, pero se vienen huyendo de esa violencia social que se. Bueno, muchas gracias a nuestros tres invitados y a toda la gente aquí que han asistido al evento.